Vamos a poner el cajón, ¿no? Estoy loco por ti. Siempre ustedes son los invitados de honor, segundo día de Jaripeo El Chacalito. Y señores, prepárense para recibir un agasajo jaripellero. Son 15 toros, abrimos con 5 mexicanos de Rancho El Freno. Y vienen 10 de Martín El Rice de Texas, así que mi gente, pónganse cómodo. Lo mejor que tiene Colima hoy en día, en el ámbito jaripellero nacional. 1-1, el aplauso de todos ustedes, por favor amigos, aplauso enorme para toda la gente que conforma esta camilla de valientes colimenses, cachorros talentosos, mucha juventud. Próximamente también con fechas allá en Michoacán, donde lo vamos a llevar a bailar con el ritmo de una pirecua. En el renglón de bovinos de reparo somos internacionales. Y si de alguna manera hay que... Nuestro amigo Lalo Martínez de Texas, Martínez Ranch. Bienvenido. Jaripeo, 10 toros, 100% americanos, 10 domingos de reparo, 100% comprometidos con el espectáculo. El Ranch. Ahí está, a través del saludo de Lalo Martínez. Deseándole la mejor de las suertes a todos y cada uno de estos jóvenes. Bueno, invitamos también al comandante jefe de la cuadrilla de allá. Esto es el Choco, si no me equivoco. Véngase de aquel lado. ¿Dónde está? Un invitado de honor. Y a ti, Santísima Virgen de Guadalupe, cúbreme con tu manto. Porque, señor, los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida, vida que tú quieres que vivamos. Cuando llegue mi última monta, mis piernas con toda la espuela se afloquen, mis manos, mis piernas se afloquen con toda la espuela y tú me llamas contigo allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria, nos digas, adelante hijo, tu boleto de entrada ya está pagada, amén, venga el aplauso, venga la diana, nos arrancamos, segundo día. Adrenalina de Autlán de la Grana y por supuesto también a nuestro buen amigo el Gato Félix. Ahí se encuentra la gente de Filmaciones Alanis, SADCB, la cámara que desde los inicios. Allá, ahí está, a punto los caporales de darle trámite a la puerta. Ahí está la salida, salida fresca, salida espectacular. Churro, el churro parece que se va, sin embargo, está regresando. Vaya manera para poder desafiar la escuela y así terminarla. Pórtale el aplauso para Churro y para el que aprieta el primero. ¡Atención, la mirada clavada en esa cajona! El número 3 de Rancho El Fresno, póngale tiempo de son, tiempo de monta. Estos cordiales la piensa mucho Murciélago, por fin se decide, ahí está levantando bonito y espectacular. Murciélago se va a ir, técnicamente la tiene perdida, no hay forma de regresar. Cuidado, cuidado, la situación está comprometida para Murciélago.
Celaya. En la verdad te encargamos encarecidamente, por favorcillo, ese láser, lo mandes al infinito y piérdelo allá. Y hasta que regrese el evento te vamos a prestar la... El del Fresno, propiedad del señor Eleazar Vázquez. ¡Fuerta! Salió patrón, cobró manitas, volvió a levantar. Afortunadamente todo está bien. Ahora, vértigo y velocidad que tiene en dirección izquierda. Vaya forma de sembrar sabroso. Vaya forma de meter y remeter una y otra vez. Cuidado, si lo alcanza. Mi banda, lo que saque la cuchara, ahí está un hombre elevando la plegaria para que baje el manto protector, que me lo cubra, se llama Pando de Altrara. Siendo hay un buen toro de reparo, hay un buen jinete que lo reta, es la emoción y la frena, la fuerza, fuerza. De los cuartos de atrás, el toro tranquilo, la posición es buena, camarón se asoma, derecha, izquierda, se hace de lomos, puerta se abre, salida franca, limpia, ahí levanta, levanta el 7, 7, es el molino colorado, ahora la enfrente por el lado izquierdo, ahí está marcando en cuatro tiempos bonitos y espectaculares, camarón siguiendo perfectamente, el movimiento de cintura es leve, adelante, atrás, atrás, adelante, una y otra vez, el reparo. Ahora en dirección de las manecillas del reloj, bien centrado colorado, cayó el 1 y el 2, el camarón la aprovechó, le cruzó la pierna y así la determinó. Me está diciendo esta gente que se está secando. ¿Dónde está el cubetero que ya no pasa de este lado? Repórtase, por favor, a ver, ¿dónde lado? No, es que no hay ningún cubetero, compadre, yo no sé dónde están. Se están surtiendo, andan de aquel lado, los agarramos distraídos. ¡No! Atención a la salida, viene un guerrero que nos emociona, que nos emociona. Llamado Juan Comparillo de Colima. Es puro maquete, puro maquete. ¡Fuerza! ¡Fuerza, maquete! ¡Tú estás ahí! ¡Puro maquete! Número 9, parrandero jalisciense, viene sobre menor anhelo. 9, el 9 le pertenece también a Tino Martínez de Texas Martínez Ranch. Ahí lo tenemos en un ceremonial, en un ritual largo, largo como la mismísima cuaresma. En relación a la salida, lado izquierdo, puerta que abre por la parte de atrás, y viene activado el reparo. El noveno de esta noche lo va desprendiendo, lo va llevando poco a poco, lo arrojó hasta la salida, lado izquierdo, puerta que abre por la parte de atrás, y viene activado el reparo. El noveno de esta noche lo va desprendiendo, lo va llevando poco a poco, lo arrojó hasta. Nos arrancamos. Un hombre que emprende su camino hacia el cajón de los retos, escalando un peldaño más en el mágico mundo del Caribe. ¡Acción! ¡A la salida! Salude, que le dé la mano a este gran ganadero, porque una monta como esta lo agradece el público del Chacalito. ¡Estuvo buena! ¡Estuvo chingona! ¡Sí, señora! ¡Regáleme el aplauso y otra diana, mi banda! Solano Cazuelitas de Autlán de la Grana, el hijo de Joel, el hermano de Chema Solano, los dos también jinetes. ¡Tiempo de son! ¡Tiempo de montar! ¡Categoría y etiqueta! Así como se terminó. Atención, colequero, para grabar la monta. Ahí está mi compa Oscar Flores de Wisconsin.
se llama Teodora. ¡Vamos! ¡El parece malo! ¡Esta morra me ayudó! ¡Fuerte la aplauso de Xunga! ¡Un buen toro! Lo trae Lalo Martínez de allá de Texas y le gustó la monta. ¡Regáleme el aplauso! ¡Estuvo buena, sí señora! ¡Otra Diana, mi banda, se lo merece! ¡El torazo! En relación a alemanes, el ganadero es que la posición inicial del toro es adecuada. La posición es buena, es inmejorable. Benito está a punto de colocarlo en pie, lo tiene Benito. ¡Benito! Benito agárrese, Benito la perdió, Benito cayó. Su mamá se lo dijo: hijo mío, no te quiero ver en el ruedo, mucho menos en el peligro, pero terco. Todo listo y preparado, muchacho, falta. ¡Cuidado porque churista! ¡Por la parte que no te le viene! ¡La dea! ¡Atrás, muchacho! ¡Venga, la cintura de la pared! ¡Está dorado! De las cartas fuertes que hoy nos traen las cuadrillas, la de Jalisco, la de Colima, en una... ¡Entendida! Una vez más, hecho el aguaje, la tradición del día. ¡Ya le viene Isabel! ¡Ahí está Vincent de Velaje! ¡Misa, misa! Y es uno que dice, el violín, interpretando junto a la banda, una ley de son violín que suena en el fin, en el triangular. Aprovecha, cruza.